Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Retro Palta Mayo ha vuelto en esta ocasión. Muy especial. Seguimos en cuarentena. Temón, temón, el que suena de fondo, el que se está llevando. Volvemos para hablar de la serie del momento, la serie del año, la serie que viene de Europa a volvernos locos. Vamos a hablar de Dark. Hoy día serie del momento del mes pasado. Pero es que, ¿cuál es la de ahora? Anne with an E. Vale, buena, ¿eh? Pero... No me metas con Anne with an E porque es pedazo 6. No, sí, no me voy a meter. No, para nada. Es tremenda serie, pero no sé si da para el momento ahora, ¿cachai? Es muy buena. No, yo creo que la serie del momento sigue siendo Dark porque la gente la está comentando. Yo sé de algunas personas que la están viendo recién. Sí. Como en respuesta al ruido que hizo. Sí, estamos aquí con Hugo, Diego, y estamos con una invitada que hace mucho tiempo que teníamos ganas de participar con ella, que es la Dani, que sabe Hola. Mucho de series y que nos va a acompañar en ojalá no solo en este capítulo, sino en futuros especiales de series y películas. Y ya, pues, Hugo, ¿por qué nos invitaste? ¿Qué onda? No era para que escucharan esa canción que ya sonó nomás. Eso sería, gracias, estaba buena, mira, igual. La idea, no sé, yo creo, la verdad es que Dark igual fue un poco, creo que causó un poco un impacto. Yo soy de los que se subió tarde al carro, de hecho creo que me subí entre la segunda y tercera temporada, y ya venía escuchando de que la gente estaba viendo esta serie, ya veía memes de que la gente no spoilea Dark porque no la entiende. Ya veía memes que decían que para ver Dark hay que tener un cuadernito y lápiz al lado. El árbol genealógico. Que no es mentira. Claro. Y yo todo así como, ya, ok, ¿qué onda la serie? Y cuando la vi fue como, ok. Sobre todo, no sé, yo al menos soy de los que cuando apareció una imagen del árbol genealógico yo ponía pause porque era como, ya, a ver, ya, ok, ya. Sí, no, y eso se va a dar mucho, o sea, tú que nunca has visto Dark, te invito a desenredar tu concepto de familia. Abrir tu mente. A cuestionarte de dónde provienes. Por sí, supuesto. Bueno. Dani, ¿cuándo tú empezaste a verla? ¿Empezaste el día? No. Yo empecé cuando ya estaban las dos temporadas. De hecho, creo que empecé cuando estaba... Ya acababan de subir la segunda temporada a Netflix, ya. Si mal no recuerdo. ¿Cómo y bueno, yo soy mucho de ver como dos series a la par siempre. Nunca me veo una sola serie. Siempre estoy viendo dos series a la vez. Así yo entiendo, que yo entiendo ansiosa. Ese ritmo, pero es como una densa y una más liviana, o todas igual de par. Sí, no, una densa y una más liviana. Por lo general es una densa y una comedia. Densa y comedia. Siempre voy así. Ya, ¿con cuál, cuál era tu paralelo? ¿Community? Y bueno, yo... De hecho creo que... No. Fue mucho antes de Community. Sí. Community, sí. No, Dark, no me acuerdo cuál fue el paralelo de esa ocasión con Dark, pero yo la había intentado ver mucho antes. Creo que me gusta tener a veces series de fondo mientras estoy haciendo cosas. Y pasaron los primeros 10 minutos de la serie, y además de que está en alemán, una serie que no puedes tener de fondo, creo que los primeros 10 minutos fue como, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es él? ¿Por qué pasa esto? Y bueno... sobre todo con Mikkel, que es un personaje un tanto bien difícil de entender los primeros minutos, bien oscuro en un principio, y que creo que no la abandoné y dije, necesito empezar a verla. ¿Sabes qué? Me pasó como lo que me pasó con Got en un principio, que intenté ver de Game of Thrones así como tranquila, sola, y no pude. Sí, y ya. Tuve que dar una segunda vuelta, pero con alguien más, como para aunque sea ir, oye, ¿entendiste esto? No, ya que bueno, yo tampoco, está muy bueno. ¿O entendiste para, esto? Sí, ya bueno, explícame. Completamente. Pero la empecé a ver tranquilamente cuando ya estaba en la segunda temporada, creo que llevaba igual su rato, cuando ya estaba. Sí, pues ya venía con harta bulla. Sí, estaba haciendo harta bulla, y sobre todo fue porque acababa de terminar ya mi serie densa, que no recuerdo cuál había sido antes. ¿Chernobyl? Puede que haya sido Chernobyl. El año pasado, sí. Sí, puede que haya sido. Fue un boom bien intenso.
Sí, probablemente fue como por ahí. Y Es que empecé puede a ser leer muy mucho sobre similar, Dark y pero ve. qué No, chistoso Chernobyl, porque fue tan cortita, como que la gente estaba hablando y se acabó. claro, sí, también. No, y además de que desde un principio Chernobyl dijeron de que es lo que hay, esto es y nada más, así que Era no una pidan más. miniserie, era una miniserie. Pero bueno, volviendo a Dark, aparecían muchos memes que no lo entendía y como que siento que todos los que los compartían tampoco esperaban que lo entendiese el resto y me intrigó y creo que por eso lo empecé a ver con harta concentración y me interesó Bueno, bastante. nosotros acá con la Micho, llegamos a Dark de la forma más rara, porque todavía estábamos Recomendado de enganchados Netflix. con, no, para nada, estábamos enganchados con Stranger Things, y yo le dije a la Micho, oye amor, ¿sabes que salió una serie que dicen que es como Stranger Things, pero para adultos? ¿Cachai? Un Yo poquito diría que más, se debería claro. llamar Stranger Un poquito más profunda, ¿cachai? No tan liviana. Entonces empecemos a verla y en realidad, a pesar de que él puede estar más equivocado, es cada vez menos Stranger Things, entiendo porque es difícil catalogar a la serie como algo, ¿cachai? Pero había que hacerle un gancho, ¿cachai? No puedes venderla sin al mismo tiempo contar parte de la historia, porque también tienes que engancharla, ¿cachai? Es un Claro. pueblo perdido, hay niños perdidos, ah, ya sé, por eso se parece a Stranger Things. Parece que hay universos paralelos, pero en realidad son viajes en el tiempo. Entonces, Creo que es el término que engancha. sí, llegué por las razones incorrectas, pero la logramos empezar a ver al día. Creo que la empezamos a ver las 2 semanas, un mes que ya había sido estrenada en Netflix. La primera Entonces, temporada. la primera, sí, nosotros Ah, la qué vimos reto. al día, sí. Entonces no me subí al carro, yo fui parte de los que empezaron a recomendarla después. Oye, ¿y cuánto tiempo? No sé si esta serie fue como anual o son de esas típicas que dicen, volvemos el próximo año, pero a los 6 meses están de vuelta. Si no me equivoco, la primera es del 2017, primera temporada. Nosotros la vimos como por enero del Tan antigua. 2018. Y Ya. la segunda temporada ya es del 2019. Ya hubo más espacio entre la primera y la segunda temporada que entre la segunda y la tercera. Ya. Oye, chicos, yo les quiero proponer, o sea, está muy en base de lo que estamos hablando, pero les quiero proponer de que esta primera parte del podcast tratemos, porque sé que es difícil, de hacerla libre de spoilers, para invitar a la gente a escuchar el podcast y que se suban al carrito de Dark. Pues, y yo igual, como lo hemos hablado muchas veces con los videojuegos, yo creo que nunca es tarde para disfrutar un buen contenido. Y Dark, yo creo que bueno, da lo mismo que se haya acabado. O sea, si quieres comenzar mañana, vos dale. Sí. Sí, no, Aquí yo. llamamos no spoilers, es decir, no. Sí, porque si me dices, por ejemplo, lo que voy a decirte algo Spoilers que va a leves. suceder, que va a suceder, no sé, pues en el tercer episodio de la primera temporada, ¿lo consideramos spoilers, por ejemplo? No, yo creo que está permitido. Eso. Son O como las sea. cosas que te ponen en el tráiler, ¿cachai? Ok, perfecto. Ya, ¿Qué? porque. ¿Viajó en el tiempo? Ya, porque sí, porque yo soy mala conocida como spoiler girl de ¿Saben mi qué? Les círculo propongo cercano, esto. pero no lo voy a hacer. Propongo esto. Podríamos dejar que el spoiler máximo de esta sección, que creo que alcanza a funcionar más como enganche, más que para arruinarte algo, Ah, súper, ya, el tema bacán. de Miquel. No puede ser el máximo spoiler. Ah, ya entiendo. Ya sé para dónde va. Pero creo que es muy poco spoiler. Yo creo que todos saben. Yo creo que es que. Ah, ya, te entiendo. O sea, en ese caso tú irías un poco más allá. Es que no, es que ni siquiera, no, es que vamos viendo cómo se va dando. Porque la idea es, a ver, ya. Se supone que estamos aquí, quienes nos están escuchando es gente que por el momento no ha visto la serie y también que la ha visto. Entonces, ¿de qué se trata Dark? Ya, Dark es una serie alemana. Es una serie alemana en un pueblo lejano y de esos pueblos que a mí me gustaría vivir, donde siento que A mí tienen igual me gustó todo. la ciudad, Juan. Me gustó caleta. Siento que tienen todo, pero alejado de la urbe bueno, de todo lo malo que representa una urbe. Una urbe muy movida, un Santiago, un Viña, ¿cachai?
porque es un pueblo que, pucha, la escuela pública, bueno, es la raja. No sé. Esos trayectos en bicicleta, weón. Sí. ¿Cachai? Voy al Entonces. colegio en bicicleta por una carretera vacía. Y en este pueblo está una planta nuclear donde está conectada mediante túneles que empiezan a pasar cosas raras. Y las familias están todas conectadas entre sí. Si lo hacemos libre de spoiler, yo creo que llegamos hasta ahí. Pero yo creo que hay que hablar un poquito más. Sí, mira, yo creo que en esta sección lo que vamos a hacer es dejar a la gente metida un poco, como enganchada. Por eso yo bautizaba esta sección como Enredark. Ya, dale. Mientras que la versión libre de spoilers, o sea, full, uncensored, es Desenredark. Ya, okay, Ah, ya. perfecto. Empieza. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Ah, ya. dale. Entonces, mira, yo al menos, Dark. A mí me pasa mucho de que cuando sé que mucha gente está viendo algo, mucha gente me recomienda algo, a mí me repele. Ya. Siempre me ha pasado esa cuestión. Entonces, Tú eres un único empiezan a diferente. recomendar Dark. Sí, no sé, qué bueno. Mañoso, bueno. Viejo mañoso. Y me empezaron a recomendar Dark, pero muy, muy leve, muy esporádico, así como una persona, así casi como estoy viendo. No sé, esta serie es como de ciencia ficción. Estoy viendo como Los 100. Ya, estoy viendo Estoy viendo Dimensión también. Desconocida. Sí, una wea O Black así. Mirror. Black Mirror Sí, también es claro, muy caché que de Black nicho. Mirror no es tan masivo a pesar de lo mucho que se recomienda. Tipo. Yo todavía creo que quizá Black Mirror es la mejor serie que he visto, pero aún así no logro que la gente vea esa wea. Es que Sí. no son series de fácil acceso. Yo creo que lo que logró Dark es hacer una serie compleja que, a pesar de que no es como que muy entendible, acercó a mucha gente. Es una serie muy atractiva. Es que en ese sentido es donde yo acá hago la comparación con nuestra antigua amiga, pero pionera en la masividad de la serie por temporada, que lo que fue alguna vez Lost. Que siento que Lost parte con el enigma, parte con este escenario así, ok, estamos en una isla, pero no entendís nada. Pero es suficiente para decir, a ver ya, o sea, a medida que van avanzando los capítulos, te van dando pistas, vas entendiendo cosas, te van apareciendo estos giros en la trama que te van metiendo cada vez más. Pero el gran problema que tuvo Lost, siento que fue un fenómeno muy masivo, a pesar de que hoy en día hay mucha Sí. gente que simplemente no consumían series en ese entonces y no fueron parte del fenómeno Lost, como lo son ahora, que siento que consumir series es algo mucho más mainstream. Y que, bueno, Lost lamentablemente se desinfló con el tiempo, también por estar un poco obsesionados con alargar este material que le está dando tan buenas cifras, supongo, a los creadores. Hola, Walking Dead. Ah, Claro. y entrar a hablar. Pero ¿sabes lo que yo creo que Se van pasó a la con cresta, Lost? se van a la cresta. Que, por ejemplo, Lost no tuvo una serie con la cual competir. Era Lost, no tenía otra serie que se pudiera Claro, decir, mira, la es similar serie. en género. Entonces yo viví el fenómeno Lost cuando se estaba estrenando y esa cuestión de esperar semana a semana y a veces más tiempo cuando fue el tema de la huelga Los de los escritores. guionistas, claro, de los escritores, fue cuático esa espera. En cambio con Dark se dio algo muy distinto, que es de Netflix se dio ya todos los episodios, la temporada completa estaba en ti, cuánto querías tú. Como absorber de la serie, si es que querías verla todo en un día, en 2 días, o si querías darte el tiempo de verlo una semanalmente. Entonces, también fue como bien distinto ese choque, y por lo mismo siento que no puedo compararla, y quizás también por esa misma razón es que yo aún sigo teniéndole más respeto y cariño a Lost en ese caso, porque me dio la posibilidad de ir consumiéndola lento, lentito, Como que te lentito, lentito, generó una y tener esa experiencia. intriga, exacto, esa experiencia, esa intriga de saber, oye, mira, esto pasó, y empezar a sacar miles de conclusiones que Dark también me lo generó, pero al tener las respuestas más rápidas, o quizás llegar a las respuestas de una manera más rápida, se va como perdiendo esa como Factor intriga. Pero sorpresa. aún así, Sí, sabes, claro, estoy pero de aún acuerdo así Dark contigo. lo que tiene, sí, pero aún así Dark es tan
es tan completa que por más de que te den la posibilidad de ver la serie completa o en este caso un capítulo tras otro, igual te vas quedando metido y igual tenías esta posibilidad de generar millones de hipótesis en base a una pista o a una escena que pudiste ver o algo que hasta pudiste pasar desapercibido. Okay, tenemos Creo ahora que también, sorry, dime. ya, me interrumpiste cortito. Creo que en ese sentido, la diferencia, porque creo que Dark está mucho más bien construido, como mucho mejor pensado todo desde el principio, está todo bien cerrado, pero eso que mencionas de que, claro, Netflix libera la temporada completa de una, y lo cortito que es la serie al final, porque son solo tres temporadas, es lo que le impide a Dark ser como un fenómeno cultural, así como una época, es como yo estuve vivo cuando vio Dark, creo que eso no es tan importante, pero creo que sí es algo que podemos decir de Lost, así como yo viví cuando existió Lost, ¿cachai? Que es Es que mira, como... lo que yo creo de Lost, no, yo no la vi, pero yo creo que Lost fue el inicio de las series de gran calidad, donde la gente empezó a mirar las series con otro prisma, ¿cachai? O sea, antes para ver series de, o sea, películas de acción, tenía solo el cine y Lost empezó a cambiar el tema, que las productoras se empiezan a dar mucho más presupuesto a la serie. Se alargó el chicle, sí, terminó siendo lo que no querían los dueños, sí, pero también se le debe a Lost, por ejemplo, después grandes series como Breaking Bad, ¿cachai? Antes de Lost, la mejor serie, pucha, David, bueno, yo sé la Dani lo que le encanta Friends, pero 24. era Friends. 24 es de la época, ¿eh? Pero no habían grandes 24 series es que del no fueran 2002. sitcoms. ¿Cachai? Claro. Entonces, lo que eran las series antes no eran con tanto presupuesto, no se arriesgaban a hacer productos de gran envergadura. No habían series como, por ejemplo, menos Black Mirror, no habían series como Hannibal, no habían series como Haunted of Hill House. ¿Cachai? A lo más se atrevían con Cuentos de la Cripta, pero que eran casi... Pucha, películas cortas hechas con tremendos elencos, pero Lost fue el inicio de que la gente se empezara a volcar hacia la serie. Después salió al tiro Claro. Héroes, ¿cachai? Que también fue un Claro. boom enorme la primera temporada, también se Hoy, desinfló. ¿sabes qué? Yo creo, de hecho, había olvidado completamente la existencia de Heroes. Y ahora que lo mencionas, encuentro muy similar quizás. Claro, tomó otro desenlace, otro camino, pero creo que cuando comenzó, sí, pues igual sentí como el mismo ruido que sentí ahora con Dark. Así Sí. como, weón, vean Heroes. En su Sí, sí. momento, me acuerdo que era algo que yo escuchaba entre gente que consumía series, que no era el público masivo general. Igual estamos hablando del nicho de gente que consume series. Es que por eso te digo, yo creo que va también en las competencias que tienen las series. En este caso, quizá, no sé si será, se ha dado mucho, o al menos en el ámbito de algunos grupos que frecuento de Facebook o Instagram, se ha dado mucho el tema de hablar de lo que son como la ciencia ficción, pero llevada a un plano más extra universal, así no sé cómo puede Sí. explicarlo, pero se ha dado mucho de, no sé, para hablar de películas, se me fueron justamente los temas ahora, pero que habla también de los árboles genealógicos dentro del tema como central y de otros temas como que son Más tabú. más fuera o no, más fuera como del orden normal del mundo, ¿cachai? Como de un día y noche que extrapola un poquito más eso. Entonces Dark tuvo como la osadía de mostrar mucho una serie de eventos de ciencia ficción que se podían ver quizá netamente centrados en un solo tema, pero Dark te mostró un poquito más que eso. Es como te diera Sí, yo posibilidad, estoy mientras vaya totalmente de avanzando acuerdo en la esto. serie, de mostrarte, mira, podemos ver esto también, pero te va mostrando además otros temas que pudiste verlos centrados quizá muy poquitito en otras series o películas. Y Sí, eso también se siente absolutamente. interesante. De hecho, yo encuentro que
como que pienso de dónde viene un poco esto y en lo que quiso mostrar, o lo que yo siento que mostró Dark, y siento que también lo puedo decir de Lost, pero encuentro que este tipo de series, como que tratan de presentarte la ciencia ficción o lo irreal, no sé, como que juegan un poco con eso, creo que todas beben un poco, y haciendo relación con lo que decía Manco hace un rato sobre ser Lost como la primera serie en esto, yo creo que todas beben un poco y no pueden negar como su influencia de Twin Peaks. Uh-huh. Twin Peaks fue una serie de, 90. No sé, voy a escribirla, es como bizarra, pero sí es como de principio de los 90. Sí. Y es como, siento yo que es como la reina un poco de las series de culto. Pero de del culto ligado como a la ciencia ficción, a lo paranormal. Entonces siento que Dark bebe mucho de eso, pero claro, también bebe de otras cosas más masivas, como siento que lo que es para la gran mayoría de la gente como nuestro referente o nuestra primera introducción a lo que es los viajes en el tiempo, que yo podría decir que es Volver al Futuro. Sí. Y siento que desde que yo era chico y vi Volver al Futuro, por ejemplo, siempre fue claro, es la película que habla de viaje en el tiempo. Y después en muchas otras cosas se han tratado los viajes en el tiempo. Pero siento que Dark dijo, ya, vamos a tomar esto, que se ha hablado muchas veces, pero ¿por qué nunca se ha desenredado totalmente? O al mismo tiempo, ¿por qué nunca se ha enredado totalmente? Y al menos yo nunca había visto algo que jugara con el viaje en el tiempo de una manera tan, tan compleja, pero bien hecha. ¿Cachai? Yo decía así como, no, puta, los cabos sueltos que van a quedar acá. O sea, Dark bebe, bueno, ya tenemos los viajes en el tiempo, ¿cachai? Y Dark, yo sin saber lo que se basaron realmente los creadores, tiene mucho del efecto mariposa y tiene mucho de Volver al Futuro. Dos películas que tienen los viajes en el tiempo, pero que fueron muy masivas, porque son súper educativas y claras en su forma de presentar el tema de los viajes en el tiempo. Me imagino que también tiene algo de Primer, pero es una película que es completamente loca, ¿cachai? Entonces, al podemos tener los viajes en el tiempo, todo caso, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el tema del viaje en el tiempo puede ser muy, muy complejo. Sí. Y puede dejar actos vacíos también. Absolutamente. Como que tiene esa capacidad. De hecho, a mí recordó a la película en la que quería comentar, ahora recordar el nombre, era la película Predestinación, que es la de Ethan Hawke, no sé si la han visto. Ah, que sí, tengo que verla. El tema del viaje en el tiempo, pero para no mandar pero centrado en una persona, que es Ethan Hawke. Sí. ¿Cachai? Entonces, hablar también de eso, pues, del tema de cómo una persona puede hacer cambios, ya sea para atrás, para adelante, o en el mismo presente. Y bueno, si no la han visto, tienen que verla, porque también es una película súper interesante y que también después de ver Dark te das cuenta de que hay algunas similitudes en situaciones que pasan también tanto en la película como en la serie. Y que también te dejan ese toque de predestinación, sí. Te dejan ese toque de como esto realmente es posible, o sea, si estamos hablando de que esto podría pasar, de verdad es algo que se puede llegar a forzar, es fortuito, ¿cuál es el centro de esto? Es como te deja esas interrogantes, y Dark tiene mucho también de cuestionarte si es que, oye, estamos en un universo tan grande, hay quizá tantos multiversos y cuestiones dando vueltas a galaxias, quizá tantas cuestiones desconocidas, ¿es posible que ocurran esta clase de cosas y que nosotros puede que ni siquiera nos demos ni cuenta que estén pasando? Bueno, la ciencia es súper clara con el tema de los viajes en el tiempo. Se supone que viajamos al futuro solamente, pero existe la teoría de los viajes de los agujeros de gusano, que permite conectar dos puntos del espacio y el tiempo a través de grandes grandes explosiones de energía, que por eso se utiliza el tema del bosón de Higgs y por eso se utiliza el tema de la planta nuclear. Que estén conectados estos puntos como si fueran agujeros de gusano. Pero también tiene mucha mitología, de la misma forma que los vampiros, ¿cachai? Los vampiros, uno tiene cierta lógica en la escritura, en la literatura, de qué son, cómo son, pero sabemos que, o queremos saber que no existen, pero entendemos que hay ciertas reglas de los viajes en el tiempo, que si uno viaja al pasado y uno cambia algo, cambia también en el futuro.
o viceversa, o que se empiezan a generar nuevas líneas temporales. Y eso es gracias a la cantidad de cosas que hemos visto con los viajes en el tiempo. Volver al futuro, predestinación, hay una de la Sandra Bullock también, que no me acuerdo cómo se llama. No es máxima velocidad. No es Ah, sí, máxima es velocidad. premonición. Sí, creo que es Premonición, que también es bien linda esa película. Premonición, creo que se llama eso. Sí. Pero Dark tiene el mérito de hacer el tema de un pueblo chico, infierno grande, ¿cachai? Donde está todo conectado y de alguna forma se hace la gran pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cachai? Porque hay personajes que aparecen en un futuro debido a que están en el pasado, pero si estuvieron en el futuro, bueno, se entiende. Claro, yo igual viendo Dark me pasaba mucho que sentía así como, ya, pero ¿puedo cambiar algo? ¿Puedo cambiar algo? Y no voy a entrar en spoilers, así que lo voy a dejar con eso, pero bueno, yo al menos, no sé, las primeras dos temporadas yo creo que estaba así como, pero puedo, buen día, ¿me puedo cambiar? Bueno, la tercera temporada juega con eso, ¿cachai? Y me encantó. En un momento, nuestro protagonista, Jonas, que, pucha, Lewis Hoffman, weón, un crack. He visto entrevistas de él, hasta hablando casi en español, entonces, un crack. Estamos hablando del actor, porque ahí sí que no Sí. sé nada. No, Lewis Aquí estamos hablando del Hoffman. cine alemán, en lo cual a mí me presentaron un elenco completo de gente que jamás había visto. Oye, hay que dejarlo claro, el casting es maravilloso. Sí, está muy Sí, bueno. El Sí, casting, sí. yo cuando quedé enfermo, cuando supe que el Ulrich viejo era otro No actor. era el mío. Ah, sí, a mí también me convenció de eso. Bueno, No, mira, la para la cagó. gente que no ha visto Dark, le voy a explicar un poco eso de que partimos en una realidad y comienzan a haber viajes en el tiempo. Entonces pasa el efecto volver al futuro, en el cual tú viajas, por ejemplo, al pasado y empiezas a conocer A tus papás del pasado. a tus papás cuando jóvenes, por ejemplo. Pero no se O enamoraron la de gente ti. que acostumbras, pero en este caso 33 años atrás. Sí, a los papás de tus amigos. Claro, pues ves a todo el barrio. A todas las familias que conoces, pero en el colegio. Y en Dark hicieron algo que jamás yo he visto en otra serie, en la que, sin decirme quién es el personaje, yo veo a un actor distinto haciendo adolescente, y me pasó con Ulrich. Ulrich, pues cuando lo muestran como Como adolescente la joven. primera vez, abrió la puerta y yo dije, Ulrich, luego, nariz chata, bro, alto. De hecho, muchas veces en Dark yo pensaba así como, bueno, tienen que haber contratado al hijo, tiene que ser el hijo, como en la vida real. Ese es el hijo, el hermano, el papá, como que nunca había visto que lograran convencernos tan bien con distintos actores de que esta es la versión presente de él, esta es la versión pasado y esta es la versión futuro. Ahí Y se los creo que a mí cuento. en la gran mayoría de los casos me convencieron. Definitivamente. O sea, el hecho, por ejemplo, Mikkel, que para mí es un personaje que fue súper importante. O sea, yo creo que tiene una relevancia, aunque hay en algunas partes también en que se da a entender de que De que podría no está llegar hasta ahí, pero no, para pa mí era, claro, para mí era un personaje que dio un toque súper súper potente, bueno, al inicio, al menos primera, segunda temporada. claro, pues, Y tanto de la primera temporada. lo oscuro que tú podéis ver del Mikkel adulto, o lo callado, o lo pacífico, se notaba súper bien interpretado también en el Mikkel joven, en el Mikkel niño. Y también como adquirir esa capacidad de sentir de que, claro, más allá de quizás los rasgos similares entre uno y otro, que son ya, digamos, no de la misma familia actoral, o sea, como diciendo que son simplemente actores que no tienen relaciones familiares entre ellos, pero hasta más allá de los rasgos que podría tener similares, la manera de absorber el personaje entre cada uno es súper importante y se vio, creo, por lo menos yo recuerdo en lo que Mikkel me llamó mucho la atención, y la misma Hannah también, No, que conserva maravillosa la también Hannah. la ¿En quién? misma mirada de niña de adulta, sí. Ah, Hannah. Ahí es Como cuando pasa algo muy, muy loco con respecto a cómo también uno fue niño y uno se transformaba en adulto, ¿cachai? O sea, no es mucho los cambios que uno tiene de niño a adulto. Yo me sigo considerando el mismo pendejo, solamente con más responsabilidades. Por lo tanto, estos rasgos, amén. sí,
estos rasgos que tiene la Hannah adulta de, quiero decir una palabra, pero sin ser mala onda, O indiferencia. no, sí, un poquito de indiferencia, un poquito, no, no quiero decir que es manipuladora, sino que es muy calculadora, los tiene de niña, ¿cachai? Entonces, me parece notable, ¿cachai? Las mismas actitudes, incluso a pesar de que Ulrich, ya nos vamos a meter un poquito más en spoiler, pero muy tenue, termina, es policía como adulto, no era un cabro malo como adolescente, ¿cachai? Pero las mismas actitudes de adolescente, de querer solucionar cosas, de ayudar a su familia, o un poquito desinteresado, también las tiene siendo policía. Entonces, encuentro que tocas muy bien ese tema de las personalidades, ¿cachai? O sea, Michael, en realidad hasta uno llega a entender por qué hizo lo que hizo, ¿cachai? Porque se quedó al medio de todo. Bueno, Yo un creo que el poco tema, dale. podríamos contar un poco como, no, no sé si hablamos un poco de eso, pero la sinopsis principal es de que tenemos un grupo de adolescentes, Sí, y dos una, sobran, pero una, una dale. pandilla, una pandilla, que es como lo que necesitamos en cada serie para engancharnos. Obvio, de Una Sandlot. pandilla, claro, es como ya, el grupito adolescente. Pero dentro de este grupo adolescente está el hermano chico de unos. ¿Ok? Entonces son adolescentes y un pendejo. Y este niño se pierde en una noche en la que están todos en el bosque. Y hay un montón de sucesos, bueno, muy Twin Peaks, muy Twin Sí. Peaks. Ya, y pa, imágenes, y, no sé Oye, qué hasta pasó. Donnie Darko, po. ¡Claro! Y el tema es que el niño que se les perdió a estos adolescentes se volvió un suceso en la ciudad porque teníamos un niño perdido, po. Y antes de él teníamos a otro niño perdido hace un par de semanas atrás. Entonces, claro, en este pueblo empiezan a haber una desaparición de infantes. Pero este niño que nos presentaron en el primer capítulo que se pierde, el primer capítulo se pierde, ¿no? Eric Sí. Ovendorf. ¿Y Miquel en el segundo? ¿Por ahí? Miquel, Bueno. no, en el primero, No, termina en el así. primero. Ah, ya. Al tiro. Ya, pues resulta que Miquel se mete a una cueva, tenemos que hablar de la cueva, Sí. y viaja en el tiempo. O Sí, bueno, sea, él esta se cueva es un pierde en esta agujero de gusano. tormenta. Claro, justamente. Y estamos hablando de que esta serie ocurre en los tiempos actuales. De hecho, la serie transcurre en el 2019, si no me equivoco. Correcto, la primera fecha es 21 de junio de 2019. Y Miquel sale de esta cueva después de esta noche confusa, pero resulta que se empieza a dar cuenta por medio de pistas que empieza a encontrar en la ciudad de que ya no está en el año 2019, sino que Miquel viajó 33 años atrás y está en el año 1986. 86. Exactamente, y aquí es donde empieza a encontrar esta ciudad de Vinden, pero 80s. Y a mí al menos como espectador, bueno, me pasa que yo al menos si tengo que escoger una década, los 80, siempre. Bueno, década Sí. favorita por su ridiculez, pero radicalez, todo lo ochentero me encuentro tan bacán. Entonces cuando viajó los 80, yo al tiro sentí una sensación volver al futuro, que fue como bacán, weón, menos mal que no viajaste a otra época, qué rico ver esto, qué rico ver el colegio, qué rico ver el neón, el flúor. Las canciones, porque aparte había una ambientación súper buena. Bueno, es la Alemania de los 80 que es distinto a los 80 que nosotros tenemos como con los gringos, ¿cachai? Claro. Y la gracia de este viaje en el tiempo, como para ir cerrando este primer bloque, es que uno siente, ah, ya, ok, nos vamos acercando a lo que es volver al futuro, por lo Sí. tanto, este niño va a volver, va a hacer algo, o lo van a ir a buscar, y qué bacán, cómo se conectan solo estas dos líneas temporales, 2019 con el 86. Pero empiezan a avanzar las cosas y nos damos cuenta que en realidad nada va a cambiar. Así que con esto vamos a empezar a cerrar este primer bloque. Ojalá les hayan convencido de ver la serie, a pesar de que hablamos de sus influencias más que de otras cosas. Y en el siguiente bloque vamos a empezar con los spoilers, a comentarla más, o sea, no vamos a como les digo, a detallar cada capítulo, sino que
qué nos pareció más interesante que otras cosas. Así que los dejamos hasta aquí, chiquillos, y volvemos en el siguiente bloque. Chau, chau. Oye, vamos con un temazo. Temón. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann, irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist frei, für ein bisschen Zärtlichkeit, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Stürzt durch Zeit und Raum, erwacht aus einem Traum. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Estamos de vuelta, chiquillos, en este capítulo de Dark, en nuestra segunda parte, donde vamos a tratar de desenredar algunas cosas o comentar las cosas que nos parecieron más interesantes. Quiero partir yo diciendo que creo que la historia de amor de Jonas y Marta es de las más lindas de toda la historia de las series y películas que he visto. Tengo que ser súper romántico y mamón. Ay, qué toma. Pero me gustó, me emocionó. O sea, es fuera de toda lógica, pero es que en realidad la forma en la que deciden ellos, a pesar de que eso también arruinaría su historia, que decidieran juntos desenredar el nudo. Eso a mí me encantó. Sí, tiene caleta de fisuras su historia, pero el desenlace el que me conmovió caleta. Yo te corto esa teoría, porque yo sentí que no lo decidieron en realidad, ellos como que fueron llevados a eso, o sea, ellos no decidieron de facto de todo esto y la titiritera máxima es Claudia. Claudia guió el camino que todo esto pasara. Claudia fue la que le metió tanto al Jonas joven, al Jonas no tan joven y al Jonas menos joven. Todo el asunto, y al igual a Marta. ¿Tú decís que les mintió? No, pues no les mintió, pues no. Pero ella fue la que les empezó a meter toda la historia de por medio, sí. Como para llevarlos a sentir de que ya, si en realidad es el camino para tomar o no tenéis más opciones. Bueno, sí, es verdad, porque en realidad la ambición de la Claudia era salvar a su hija, y a lo largo de eso era lo que quería, y entendió que necesitaba estos soldados, a este Jonas adulto, podría decir, no Jonas Adam, y a la contraparte de Marta. Qué bueno siendo, es que no es que sé, es que en ese momento como que me rendí tanto, porque al momento del capítulo final, ya quizás son spoilers del final, da lo mismo, si está la zona de spoiler. ¿Ellos saben lo que digo? Sí, Filo. Yo pensé que cuando llegaron a la parte del accidente, ellos iban a generar el accidente. Yo también pensé lo mismo. Creo que he visto tanta película y serie en mi vida que yo pensaba que también iba a suceder eso. Estaba tan convencido que no había forma de cambiar nada, que aunque me agregaron este tercer universo, que ellos iban a ser los causantes del accidente que generara que Tannhaus se pusiera triste, que así iba a cerrar.
Entonces, cuando Sí. no fue así y lo salvaron y desenredaron el nudo, independiente que haya sido Claudia, que es verdad, yo no, yo dije, no, esto es lo más lindo que alguien puede haber hecho. Pero sí, obviamente, si me ponías en la cara que fue todo manipulado por la Claudia, sí, es verdad. Pero no, es que pensé que iban a dejar la cagada y que esto nunca iba a cerrar y que también me hubiese gustado un final así como ya filo. No tiene cierre. Todo lo que viste era lo que tenía que pasar. Que igual hubiese ido Sí, contento. Pero me sí. gustó. Sí, yo debo decir de que yo esperaba más de ciertos personajes, Ya. como que esperaba que estuvieran más implicancia en el final, en la trascendencia de toda la historia, o sea, en este mismo nudo. Y porque todos los personajes, o la gran mayoría, tenían un, como luchaban por mantener vivo a alguien más Sí. o tenían como una preocupación máxima por otra persona. Ya, pero No sé, ¿quiénes por son y por Jonah. qué Magnus? No. Pero mira, mira, mira lo que voy. Por ejemplo, ya Jonas que estaba, quería salvar a Marta y todo lo que lo motivó a él fue el poder llegar a salvar a Bueno, Marta. a Marta y a su papá. Sí, pero creo que igual en algún punto entendió que el papá hasta ahí llegaba el juego. Sí, por eso, porque persiguió avanzando, pero fue su primera Puta, a mí, motivación. pero... Sí, fue su primera motivación, sí. Ya. Claudia con Regina, a ver quién más, dame otro personaje, dos, Marta tres, con como Jonas. eso como Vos querías motivación. salvar a alguien. Todos querían salvar a, claro, todos querían, todos, se metieron en el juego como salvar a alguien, ¿cachai? Sí, por sus Entonces, propias razones, claro. pero la única punto tú que no tenía ese llamado era Hannah. Hannah lo hizo todo por salvarse a ella. Notable. ¿Cachai? Entonces, yo siento que el personaje de Hannah, para mí, cuando en toda mi cabeza de spoilers, o sea, de spoilers, de teorías, yo pensaba que Hannah iba a tener quizá alguna participación más importante en la historia. Más allá de que quizás sí la tuvo, considerando de que tuvo un hijo con una hija con Egon y que fue también de tremenda relevancia también para el origen del Absoluta relevancia personaje. para entender el árbol genealógico. Exacto. Pero Hannah era la única que todo lo que hizo lo hizo para sí misma. El hecho de viajar no lo hizo porque dejaba harto que desear también eso, pero todo fue para ella. Todo fue para ella, para ella, para ella. Entonces Ella. me quedé ahí como en un debe de ver un poquitito más de la de Hannah Igual la Hannah es tremendo en la historia. personaje. Es una de las Sí, no, primeras segunda odiando. Está temporada, muy bien tremendo. construido. Sí, También la segunda definitivamente. temporada se me fue a la cresta. Cuando caché que ella había cumplido, se explicó toda su labor, pero no se podía quedar ahí. Y empieza a viajar en el tiempo, pero va. Va. Puta, de maricona, Sí, pues. weón. El personaje, oh, la cagó. No, y después, claro, al principio era sin sentido. Pero después, como ya sabemos en Dark, todo tiene sentido. Sí. Pero bueno, a mí me A pasó mí. mucho con Dark, y me pasa con Hannah, de que yo terminé como que me desagradaron muchos personajes al final. Ya. Bueno, mira, retomando un poco lo que terminamos, lo que tú terminaste de decir en la primera parte del capítulo de este podcast. Cuando Mikkel viajó en el tiempo, ponte tú, y empezó, fue a los 80, claro, nos generó esa afinidad, siento yo, como ligado un poco a lo que ya sabemos de Volver al Futuro, por ejemplo. Entonces era como que yo sentí, buena, esta serie es para mí. Esa fue como mi primera interpretación con los primeros giros en la trama. ¿Podemos contar Podemos contar lo todo, de... estamos en Ya. todo. Entonces después, creo que sí, que fue el gran giro en la trama de la primera temporada, cuando nos enteramos de que Miquel se quedó en los 80 Sí. y fue creciendo y se enamoró de Hannah. Bueno, se Sí. quedó con Hannah Sí. y pasa a ser el papá de Jonas, y Jonas es quien viajó al pasado a salvar a Miquel. Bueno, ahí yo fue como... ¿Qué? Esta es la mejor revelación que me podría haber dado la serie. ¡Qué Sí. bacán!
Me encanta, yo estaba feliz, feliz viendo esos giros en la trama. Después me pasó, creo que en la segunda temporada, que también fue como, ¿ya? Espérate, Hugo, déjame hacer una pregunta bien clara. Si hubiese terminado con una sola temporada, ¿se quedan tranquilos? ¿Creen que hubiese sido un buen cierre la primera temporada? Recordemos cómo terminó, porque la verdad... Acuérdate que la primera temporada termina con que en realidad el bucle era innecesario, todo iba a pasar, y Jonas termina en el futuro, y nadie sabe dónde termina. Ah, ok. Hubiese sido un buen cierre, pero... No, pero ¿sabes qué? Podría haber sido un cierre de varias series, güey. Es que eso soy yo. Un cierre aprobado por la televisión. A eso es lo que me gusta de la poca... O sea, no se trata de poca ambición, sino que la claridad en su producto de los creadores, ¿cachai? Ellos les prepararon una serie con una temporada, ¿ok? No es un cliffhanger enorme, para nada, porque también después tratan de arreglar eso. Ya, ok, ya tenemos al Jonas en el futuro. ¿Cómo chucha? ¿Cómo lo arreglamos? Que fue muy parecido a lo que pasó con Volver al Futuro 2. Chucha, la polola se nos subió el auto. ¿Cómo lo arreglamos? Como la temporada 2 de edad. Sí, es verdad, ¿cachai? Entonces, yo cuando terminó la serie dije, oye, qué buena serie, listo. Pero la gente empieza a pedir más. Necesito más, necesito más, quiero más. Y es la costumbre. Sí, es la costumbre del capitalismo gringo, ¿cachai? Del producto gringo. Sí. Pero me gustó que los alemanes dijeron, ya, ok, quizás podría haber cerrado aquí, pero ya, cerramos en 3 temporadas. Y fueron leales. Y no cambiaron nada, ¿cachai? A mí me da la impresión de que originalmente, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero yo creo que originalmente se tenía pensado esta triada, o sea, seguir en la regla de 3. Parece que sí, pero pensarlo... los creadores dijeron que no. ¿Cómo? Que no, los creadores nunca pensaron en una trilogía. O en 3 temporadas. Pensaban en 2, ¿no? No, ellos hicieron su serie. Listo. Lo que salga, ya. Europeos, ¿cachai? O sea, ¿tú cachai que las series británicas, puta, son de 6 capítulos por temporada? De Inbetweeners son series cortitas, pues. Entonces, no. No sé, pero a mí me dejó el gusto de que estaba como preparado que fuese 3. No, a mí por lo menos me dio... Y que bueno, porque si no lo fue así, igual te deja una súper buena sensación de que... De que, aunque no tenían quizá pensado que fuesen 3 temporadas, sí se viese el hilo entre unas y otras, más considerando de que, ya, mira, te voy a dar un ejemplo que no sé si tenga alguna connotación en ustedes, porque no sé si la vieron, pero yo en un momento vi mucho y era muy, muy, muy seguidora de la serie Pretty Little Liars, que al menos de nombre la deben conocer. Sí, solo de nombre. Una serie que tiene también mucho misterio en torno a la muerte, o sea, a la desaparición de una niña. Ah, ya, la veo. A la desaparición de una niña. Entonces, capítulo tras capítulo estuve ahí viendo, es el que puede tener algo que ver, sobre todo de que hay como un tipo que se hace llamar A, que manda mensajes a las amigas, en fin. Entonces, como que todos son sospechosos y ninguno es sospechoso a la vez. Y con esa serie me daba mucho de que, tener esa cuestión de que terminaba un capítulo y decía, bien, ahora sí sé qué es lo que va a pasar. Y al siguiente como que se te caía todo lo que pensaba, y a los dos siguientes en realidad vais perdiendo los hilos. En cambio, en esta serie, perdón, ya lo que iba, era de que la misma creadora de esa serie decía, no, todas las respuestas están en el primer capítulo. Y siento que en Dark también muchas respuestas sí estaban en los primeros capítulos, o al menos en la primera temporada. Entonces, ese hilo que se mantuvo entre la primera, la segunda y sobre todo para la tercera, a mí me dio al menos el sentido de que estaba súper ordenadito que fuese así. Y mantener el 3, que era el número símbolo de todo. De la atleta. Entonces, fue como bien ordenadito, fue bien ordenadito y eso me dio harto agrado. Y hablando del final, yo quizá por el hecho de haber consumido la tercera temporada muy rápido, porque estaba súper ansiosa de verla, tan ansiosa que me vi, creo, la temporada 1 y 2, me las vi 2 veces en una semana, así, antes de que empezara, porque estaba muy ansiosa, y me empecé a ver todos los videos en YouTube que podía aparecer sobre... cantidad de teorías que habían. Muchísimas, muchísimas, muchas teorías. Todas tenían lógica.
Y sí, y todas tenían lógica. El hecho de que Mikkel era... ¿Cuál era la que más se decía que Mikkel era Adam? Sí, la otra que Bartos era Adam. La otra que Bartos era Adam, claro. Entonces... Oye, la relevancia de Bartos al final, ¿no? Sí. Que era, siempre era el personaje más random al que, bueno, de veras no indagaron en Bartos. De veras no indagan en Bartos. Sí. Y de hecho yo pensaba que Alexander iba a tener mayor implicancia en el final que el que Bartos, que el que menos yo pensaba que podía tener alguna intención. Entonces, nos dieron como esas como pequeñas como canapé para consumir y que nosotros lo fuimos agrandando. Porque eso fue muy inteligente de ellos, ¿cachai? O sea, sí, o sea, bueno, hay un accidente que fue en particular el ojo de Waller, pero que al final termina siendo una cuestión de que el cabro creo que ese día tenía que llegar, tenía un parche en el ojo, el actor, entonces listo, ahí quedó. Creo que así de simple. Y le dieron la cuestión. Una historia. Claro, sí. Y pero estamos tan acostumbrados a espectadores. Sí, los creadores jugaron mucho con eso. Algunas cosas le dieron más profundidad, a otras menos, ¿cachai? Hicieron una gran historia con Alexander Neywald y ahí quedó. Pero con una historia de un cuento de una persona que había pasado un asesinato cerca del lago y en realidad era Catarina. Y yo, ¡oh, qué buenísimo! Sí. Entonces está todo al comienzo, pero muy sutil. No, y los creadores son unos cracks. Agrandaron algo para desviar la atención, ¿cachai? Como el gran truco. Oye, el detective, ¿se acuerdan del detective, no? Oye, también, po. Sí, po. Que se decía de que... Sí, que se decía que él... Pero que es que se decía él, se decían muchas cosas. También yo esperaba en que... En algún momento venía a desenredar la serie. Sí. Que era Benny, que era el trabuco. O sea, Benny, ¿quién era al final, Benny? ¿De quién era el hermano? Ya ni me acuerdo. No, yo entendí que él era pareja. O a ver. ¿Quién es? No, Benny, el hermano de Wooler, del parche, po. Él estamos hablando de la pareja de Peter, ¿no? Sí, de la pareja de Peter Kenworth. Hermano de Wooler. Ya, pues, y ahí también, por ejemplo, había... Yo me acostumbré mucho a tomar atención a las pequeñas cosas, porque por lo menos en esta serie, como en Pretty Little Liars, esas pequeñitas cosas te daban respuesta. Y tanto Wooler como el detective, que no recuerdo el apellido, pero el detective que aparece en la tercera. En la segunda, perdón. Mencionaban a la madre. Decía, mi madre siempre me decía. Mi madre siempre me decía, o mi madre me dijo en alguna oportunidad. Y Wooler, cuando va a visitar a Benny, le dice, oye, anda a visitar a la mamá. ¿Verdad? Y como que la dejan ahí implícito, la mamá. Pero existe, es como un personaje ya como en un cuarto, quizá, mundo de esta cuestión, ¿cachai? Pero yo también pensaba, pucha, ya, y la mamá a la que mencionan podría haber sido alguien que ya conocemos, como todo pasa y todo puede suceder. Te juro que yo me armé un mundo. Pues sintoniste enorme 90, teoría. Cuatro. No. Yo me armé enorme teorías. No, es que lo loco y lo choro es que los creadores sí juegan mucho con eso, ¿cachai? Uno está acostumbrado a que todo tiene que estar conectado, que todo está muy bien pensado, pero en realidad hay cosas que pasan piola. O, un punto aparte. Pero las menores, pues igual está todo conectado y está obvio. Todo. Obvio que sí, pero está bien explicado lo que está conectado, pero uno igual sigue como, ya, pero está, ¿quién era entonces la mamá? Por ejemplo, habían algunos en Cobra Kai que están tratando de buscar que Tori es hija de la Ali, pues, ¿cachai? Porque todo tiene que estar conectado. No, yo ya corté. Que tenga relevancia, claro. Sí, pero igual, no. Parece que sí, pero no. Pero es chistoso que Cobra Kai puede salirse con la suya. Porque es ridículo eso, pero es parte del encanto que tiene la serie. No, sí. Oye, la historia más triste, yo quiero dar mi nominada y la de Catarina. Para mí, el personaje más triste de todos los sogas, quizás, bueno, si usted me nombra en otro me puedo acordar, pero historia de Catarina Dos más. Me dejó mal. El tema con la madre también. Es triste lo de Catarina, sí. Es que se le perdió el hijo, perdió el marido, pero ya, bueno, el marido, bueno, filo, no cuenta mucho, pero el hijo fue a buscar a su hijo, se quedó en la casa, siempre dormía, iba todos los días a buscarlo, se encuentra con su mamá, trata, y no, y la mamá lo termina matando. Sí.
Ya, pero yo ahí me voy a mi otro nominado, po. Ya, dale. Que es Egon. Egon. Para mí Egon... Es un buen personaje desafortunado, güey. Un personaje también, imagínate, o sea, también por lo al final no lo mata su hija, pero el accidente que le ocurre... O sea, él vivió en la ignorancia, logró despertar cuando ya queda viejo, tenía, sí. Ya le quedaba quizá tan poca energía, pero logró despertar porque vivió en un completo desconocimiento, pasando todo a su alrededor y con toda la gente que lo rodea, o sea... En un mundo se metió con Hannah, ¿cachai? Que era sí, una viajera. Los años 50, desde los años 50 pensando que todo está relacionado al satanismo. Y me da pena, weón. Y piensa pena que... Actual, ¿cachai? Que un viejo actual sigue pensando esas cuestiones. Pero piensa que Egon influyó mucho en el carácter de Ulrich también. Sí, po. ¿Cachai? Existía también esa cuestión de menospreciarlo a él como cabro joven y que el mismo Ulrich ya de viejo seguía recordando cada una de las palabras. O sea, creció él con las palabras de Egon. O sea, en la ignorancia de Egon también repercutió mucho en los otros personajes. Sí, porque entonces, sea, mí... fue una figura media paterna, quizás más que Tronte. Sí, de una forma muy extraña, pero claro. De una forma castigadora, ¿cachai? ¿Y cuál es el otro personaje, Dani? Pucha, ¿por qué se me olvidó el nombre ahora? Pero es papá de Peter. Helge. Sí. Helge, sí, Helge. No, a mí me dio pena en todas sus facetas, weón. En todo, pobre Helge. Y yo, no, Helge cuando niño, igual, me pasó algo con Dark, de que me llegué a odiar, no a odiar, sino como a tenerle pánico, tampoco pánico, weón. Asco, tampoco asco, ¿eh? a porque chucha vaya a matar a alguien con roca en la cabeza pegándole hasta que la cabeza se reviente, weón. ¿Qué onda esa forma de matar, weón? Bueno, uno alemán. Tiene otras opciones, weón. Alemán. Sí, weón, ¿qué onda los alemanes y su roca en la cabeza? Como no, tengo que matar a alguien. O sea, el arma que estaba cerca, es la hipótesis a la que llegó. Que pero yo siento que abusaron al final de eso, más que con los viajes en el tiempo. Abusaron más matar a la gente con piedra en la cabeza, güey. No, pues. Llegó un momento viendo la serie en que ya era como puta, ya miraba para el lado, era como ya más. No, pues la gracia de ocupar dos veces las escenas es los paralelismos, ¿cachai? Y que y lo divertido es que se supone que. En el tráiler te muestran esa escena pensando que va a pasar en Tierra 2, ¿cachai? En Binden 2, claro. Cuando en realidad pasa en Binden 1. Entonces, eso me gustó caleta, ¿cachai? Porque uno trata de buscar todos los paralelos, el Jonas corriendo para atrás. Entonces, como que están, ahora vamos a conocer más de Binden 2. Pero la escena con la piedra, que era el similar a Ulrich con Helge, en realidad pasó en Binden 1. Entonces, sí. Me gustó caleta. Bueno, y el tema que la Hannah ocupara el nombre de Catarina. ¿Sí? Oh, eso fue dirigido. Oye, ¿hay algún personaje que se haya visto beneficiado? ¿Sí? Porque en realidad son todos tristes por el accidente de Tannhaus, porque a mí no se me ocurre ninguno. Todos terminan mal, en mayor o menor medida. ¿Beneficiado aunque hayan muerto, sí, bueno. Tú? Sí, o sea, que murieron felices, por decirlo así. ¿Quién? Nadie. Bro. Nadie. Magnus y Francisca, que son los únicos. Yo también los... ya ellos, sí. Porque todos los otros pasan penurias, ¿cachai? Es agradable. Igual, puta, no sé, para mí Dark... Mira, volviendo a un tema que dejé inconcluso antes. Para mí tiene muchas cosas desagradables, man. Encuentro que la serie en general... Está súper bien construida y la aplaudo mucho. Pero hay un tema como muy personal de qué cosas te agradan, qué cosas no. Y al mismo tiempo eso influye en por qué, no sé, una serie puede ser tu favorita. Yo le puedo tirar todas las flores a esta argumentalmente. Pero como les comentaba antes, la primera temporada me dejó con una sensación muy entusiasmado con cómo iban a trabajar el viaje en el tiempo. Y cómo los 80 van a tener tanta importancia. Después nos dimos cuenta que los 80 simplemente era una época una más. Una de como 10 épocas. Claro. Sí, no. Y me pasó después de la segunda temporada que dije, ya, los 50, bacán, ok.
vemos la ciudad como en sus comienzos, bacán, pero después se fueron Volver al Futuro 3, en la que van a... y que se nos fueron a, ¿cuándo era? 1800 y tanto. Bueno, a 1920 y a 1888. Sí, pero a 1920 no viajaron. No. Porque fue el paso del tiempo desde el 1880, sí, por ahí. Porque el... No, 1920 igual genera, son los 33 años de los 1950. Sí, pero no viajaron. Ya. Solamente fueron, Jonas llegó ahí. Pero la gente con la que se encuentra, cuando el Noah mata a Bartos, claro, es por el Bartos que venía desde envejeciendo desde el 88. Exactamente. Y el Bartos de nuestra línea original de 2019. Sí. Entonces, no. Mira, al final de mierda. Es como la única pregunta que me quedó. ¿Por qué justo llega Jonas a ese año, siendo que ese año no se podía haber viajado de otra forma? Es una cuestión rara. No, porque... hay un tema de que ahí tenés que sacar tu cuaderno y anotar, weón. Y podéis preguntarla en la Comic Con y te van a decir. No, se no hay. Con la respuesta rara. Hay, bueno, el tema es que la segunda temporada y con esos viajes me empezó, a mí al menos me empezó a desagradar un poco. Y entiendo que la serie no está hecha para mí tampoco, ¿cachai? Entonces, pero es simplemente mi interpretación. Yo, ¿pero qué te molestó? Fue como que ya eran tantas épocas que siento que se perdió un poco como lo controlado, ¿cachai? Y bueno, pasó que en un momento la serie, en la segunda temporada, se dedicó a abrirte posibilidades. Termina la temporada y, claro, aparece esta Marta que nos deja todo así como, ¿qué wea viene ahora? Claro. Al menos para mí la serie jugó mucho con la, ¿qué wea? Como que, ya, claro, y pasan los capítulos y te van explicando de a poquito y te van dando pistas. Y la tercera temporada, para mí, la verdad es que fue un sufrimiento. Cada capítulo era como, bueno, me dejaban tantas dudas y era como, pero, bueno, por favor, comuníquese entre ustedes y nosotros como televidentes, por favor, déjenos entender esa información. Como que habían tantos cabos sueltos que al final se cierran todo muy bien, sobre todo los últimos como tres capítulos. Sí. Pero la verdad es que yo estaba viendo la serie ya con una especie de desagrado que no sentía en las primeras. O al menos en la primera temporada, que estaba muy entusiasmado con este viaje en el tiempo y cómo me van a jugar con las paradojas y cómo este weón va a ser tu papá y va a ser tu mamá al mismo tiempo, weón. De hecho, cuando se reveló lo de Charlotte, de que su hija, madre. ¿Cómo se llamaba la hija? Elizabeth. Elizabeth, perdón. Elizabeth, cuando se revela que su hija es su madre al mismo tiempo, para mí fue como, weón, esto es como lo máximo. Como lo máximo, por favor, cierre la serie ahora, desenreden todo y cierren la hora. Y después sí. Ya el tema de, no sé, pues ya jugando con Hannah, viajando, teniendo esta hija que era Silvia, que siempre deja con Bartos, y tienen a Noah, es como no podéis tener a Noah, bueno, qué chucha. Bueno, la verdad es que cuando yo terminé la serie fue como un alivio un poco, fue como ya, perfecto. Se desenredó todo. Pero ahí me di cuenta que la serie, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, pero simplemente no está hecha para mí, no está hecha para ser mi gran producto de viaje en el tiempo. Quizás yo me quedo en un lado un poco más comercial, pero como te decía, la primera temporada, weón, la raja. La segunda, hasta ahí. Pero después ya, la tercera, y su tercer mundo, weón. Oh, o sea, explica todo. Sí. Pero yo, a medida que me iban revelando más información, no me iba quedando más tranquilo, sino que era como, ya, ok, eso explica eso, pero puta la wea. Yo al menos quedé con una sensación así, y creo que es muy distinta a lo que viviste tú, Víctor, porque por ahí te escuché decir que era una de tus series favoritas. Lo es. Dani, tú dale, te tenés una idea. ¿Yo? ¿Sobre lo de Charlotte? No, sobre todo esto. ¿Sobre la percepción, sobre sentirte bien? A mí, por ejemplo, es lo que yo explicaba más que nada en el blog anterior, de que a mí la primera y la segunda temporada me dejaron pero locas, y con millones de teorías, con ganas de más, de saber más, qué pasaba, qué iba a pasar, de todo. Y la tercera, yo culpo mi ansiedad por la tercera temporada, porque sí.
tuvo un buen cierre, pero quizá la consumí tan rápido y que tenía tantas expectativas, tenía tantas teorías, y ver que ninguna de mis teorías daba dio un fruto, así como no la achunté a nada, porque por lo general sí termino siempre achuntándola a los finales, como que me terminó quizás gustando más mis teorías, que eran más locas y rebuscadas, que el final, que fue súper lógico. Como, ok, claro, había un tercer mundo, era un bucle, era todo enredado, pero el primer mundo era el cabo suelto y había que volver a ese origen, y todo el origen. ¿Y tú sientes que podría haber tenido otro cierre? Yo, o sea, es que mis teorías siento que eran mucho más locas, y pero no llegaban a un cierre. Claro, entonces, son estas weas que dejan el mundo. Claro, ¿cachai? Como que podrían haber tomado otros caminos, pero... Sí, pues a mí en algún momento igual podrían haber dicho, no, sabes que están todos muertos, listo. El cierre fácil de toda la serie. Claro, ¿cachai? Pero por esa parte fue súper bueno, pero creo que a mí al menos el final me dio una doble emoción, porque me dejó con hartas como, ah, ya, esta escena, ok, sí, lógico que esté pasando, y otras que me dieron, pucha, hasta quizás se me escaparon lágrimas, que fue en el momento de toda la escena del científico de Tannhaus con su hijo, con su nuera y su nieto. A mí esa escena, pero te juro, me tocó como un hilo súper súper fuerte, el hecho de la relación que él tenía y todo lo que hizo, o sea... A mí lo que más me quedó claro en ese momento, o sea, en esa situación, es de que a él sí le funcionó la máquina del tiempo. Entonces, no como máquina en sí, o sea, él quería una máquina del tiempo para poder regresar y cambiar el pasado con su máquina, hacerlo él. Pero ¿qué hizo? La máquina generó estos mundos que al final los integrantes de este mundo, ¿verdad? Lograron el objetivo inicial. Entonces, él nunca se enteró que con lo que hizo logró cambiar algo que al final no sucedió, porque en una línea temporal él pierde a su hijo, crea la máquina para poder volver al pasado, no le funciona de esa manera, crea dos mundos, esos dos mundos empiezan a tener una línea nueva, pero al final se encuentran y logran regresar al punto, o sea, logran volver al punto en el cual quería llegar inicialmente Tannhaus, y... logran que no muera su hijo ni su nieta, y vuelve a una línea que era la original. Entonces el científico nunca se enteró de que su máquina, o sea, de que hizo primeramente una máquina, y que tuvo efecto. Claro, entonces yo siempre pensé, imagínate cuántas veces quizás nosotros tenemos como la sensación, como bien decía la Marta, ese como el déjà vu y el error de la Matrix, como de que, uy, qué rara esta sensación que tengo, y es como, oye, podremos habernos encontrado nosotros en algún punto de nuestras vidas, ¿cachai? Que hicimos algo y ese algo tuvo un efecto, pero no nos vamos a enterar porque ya logramos cambiarlo, ¿cachai? Como... O sea, en ese sentido sería súper bonito ver estos árboles de interacción que quizás hemos tenido en la vida, porque yo creo que nadie está consciente de los hechos y las repercusiones que podemos haber tenido, pero la verdad es que sería, bueno, ojalá que alguien que aparezca un Tannhaus y nos invente un servicio que nos permita ver eso, porque sería la raja. Sí, la pues raja. Imagínate, quizá cuántas veces nos saltaron de algo. O sea, a ese weón que le presté Luca y no me la devolvió, y ahora el weón es no sé qué chucha, por eso, weón, sería bacán ver todas esas cosas, weón. O sea, puede ser algo bueno o algo malo, pero sí es verdad. Las pequeñas pero cosas. Pero loco, imagínate, o sea, de que... No, yo creo que eso... Y demás, ¿cachai? O sea, quizá en algún punto tú mismo creaste una máquina, ¿cachai? Por decirlo así. Una máquina metafórica. Una máquina metafórica. Y no llegaste a ver algo que sí ocurrió en algún otro... En una línea temporal. Porque ya lo lograste cambiar. Entonces, tu yo de ahora... No sabe qué ocurrió, ¿no? pero está ahí, ¿po? ¿Te acuerdas en alguna otra línea? Sí, yo leí un post tuyo, Dani, donde tú decías eso, ¿cachai? Que como que esa sensación que tuvo el hijo de como, oye, no, en realidad mejor me vuelvo, ¿cachai? Es algo que a todos nos ha pasado en alguna vez.
Sí, definitivamente. Ahí donde la serie se vuelve creo que no debo ir para tranquila. allá y que de alguna Eso forma mismo. pucha, es más notorio en las mujeres por todo lo que han La vivido, lo que les ha intuición, pasado. claro. Entonces que de alguna forma alguien sí te está cuidando, ¿cachai? Que lo encuentro súper lindo. Sí, a mí esa Y parte fue como muy muy acuática. emotiva. Súper emotiva, sí. Sí, la serie O tiene sea, en ese sentido. muchas cosas metafóricas, poéticas y lindas que te hacen ver los efectos que uno tiene sobre las otras personas y cómo las otras personas también afectan sobre ti, de formas que uno ni dimensiona. Lo que tú decías, el juego de ojalá Tannhaus nos muestre los causas y los efectos de cada una de las cosas que hemos tenido. Lo encuentro precioso. A mí me encantó eso, Sí. ¿cachai? Y la serie es trepidantemente rápida. Y sobre todo la tercera temporada, porque obvio, te abren un nuevo universo, pero al mismo tiempo tienes que empezar a cerrar los otros dos, o en realidad el otro. La serie son 26 capítulos, poco, donde en 24 capítulos tuviste un bucle nomás. Tuviste algo que Claro. tenía que pasar sí o sí, algo que Claro. no había forma de evitarlo, y en los dos últimos capítulos te cuentan cómo estaba todo enredado, y en el último te lo cierran. Y yo lo encuentro cuáticamente notable, porque no pudieron cambiar nada hasta que Claudia les dice, ya, Juan, ahora sí, después de quizás cuántas veces hemos vivido el día de la marmota, esta es la weá que tenemos que hacer. Claro. ¿Cachai? Porque Claro, en realidad, sí, pues un nosotros momento Doctor vimos Strange. un bucle completo, pero ellos han vivido esto muchas veces pensando que la siguiente vez sí va a cambiar, porque el Adam viejo, bueno, obviamente el Adam no es joven, dice, ya, esto sí lo vamos a lograr. La Marta también. Y están convencidos de que esta vez sí lo van a lograr porque el Jonas ha nacido 1500 veces, la Marta también, pero nunca cambiaron nada. Y 24 capítulos no cambió nada. Y en los dos últimos te lo arreglan todo. Yo lo encontré buenísimo. Sí. Puta, Vamos a. agotadora. Agotadora, Sí, Dark, bueno. vamos No sé si. a Igual, cortar yo creo que este. mucha gente la vio y debe haber quedado con. No sé, creo que igual tenés que tener cierto entrenamiento en ver series, al menos, en poder procesar cosas. Creo que hay gente que la vio y. No he escuchado aún, pero debe haber gente que se ha rendido, bueno. Tema. Tema, sí, definitivamente. Porque querían ver, no sé, ¿va? La Casa de Papel. He visto gente que, no sé, he conocido gente que ve las series en dobladas, ponte tú, porque está acostumbrado a consumir las series de fondo o mientras hacen otra Sí. cosa. Oye, Grey's Y Anatomy, ¿me Dark, o la sea, viste completa? no pude nunca, no pude ni siquiera intentar, no puedo ni ver el teléfono, ¿sabes? Como ve la pantalla, güey. Sí. Ya, nos vamos a cortar este segundo bloque y en el tercero se nos alargó un poquito esto, qué bonito. Vamos a empezar a dar cierre con todo. Así que volvemos pronto después de este temón.
Último bloque en este especial de Dark. Temazo que escuchamos recién. Temón. Oye, no sé qué opinan ustedes, pero yo encuentro que la canción de Dark en general, o sea, la de la introducción es sumamente buena. Sí. Sí, es muy buena. La canción se llama Goodbye del grupo Apparat, que es una canción del año 2014, si no me equivoco. No sé si notaron el dato rosa de que la canción se ocupó en Breaking Bad. No tenía idea. ¿De verdad? Ah, no sabía. Es una escena clarísima, que es cuando Gustavo va a visitar al viejo, al asilo de ancianos. ¿En esa escena? Al final. No voy a contarle lo que pasa con Gustavo, pero... Ya, pero... Es una escena crucial. Claro, yo vi el video ahora y fue como, ¿qué? Oh, qué buena. Porque claro, ahí estuvo de fondo, pero acá la tenemos como canción protagonista. Sí, último capítulo de la cuarta temporada. O de la quinta. Sí, creo. Sí. Bueno, es fin de temporada. Cuarta. Sí. Bueno, espero que hayan disfrutado la canción porque sonó recién. Temón. Ya, Hugo. ¿Es la mejor serie de los últimos tiempos, Dark? Uf. ¿Cuáles son los últimos tiempos, Manolo? 2015 en adelante. Tendría que ser un listado, pero mira, ya, te voy a decir que sí. A pesar de que para mí no es mi serie favorita, pero me pasa que por muchos años llevo escuchando de que la gente se ha colgado de que Breaking Bad es la mejor serie. Sí. Le encanta decir eso, yo no sé de dónde lo sacaron, a pesar de que Breaking Bad me parece súper buena. Pero, ¿qué hace para ti la mejor serie? O sea, nuevamente aquí yo entro a... Aquí es algo muy personal, de que esta serie me encantó cómo está construida, pero... en muchos momentos me generó un desagrado que no es parte de mi serie favorita, ¿cachai? Pero porque es que... tú, si yo pienso, yo consumo mucho comedias, ponte tú. Y me pasa que hay algunas como, no sé, como The Office, Office US, que hasta el día de hoy pienso en ella y es como, ah, sí, me encanta, quizás puede ser mi serie favorita. Porque pienso en ella y me trae como una cosita bonita en la cabeza. Yeah. Y en ese sentido creo que Dark es mil veces mejor que Breaking Bad. Entonces, si la gente dice que Breaking Bad es la mejor serie de la vida, sí, puta, Dark es la mejor serie de los últimos años. Mira, yo, para seguir con el tema, justo con una palabra que te había dejado en el blog anterior, que una serie logre que te despegues del celular para entenderla, que aún así sea súper clara en su contenido y en su desarrollo, y que tengas que quedarte pegado y te mames un montón de teorías, ¿cachai? Tanto tuyas como de otras personas, es algo que no había visto que una serie en el último tiempo lograra. Breaking Bad es atrapante, yo creo que no es para compararla. Es buenísima también, pero la cantidad de teorías era... y que mucha gente la estuviera comentando y compartiendo, y es una serie pesada, y que no necesariamente... A ver, por ejemplo, es por la misma razón que me gustan las películas de terror. ¿Cachai? Sé que no está bien, pero es un entretenimiento distinto, es una adrenalina distinta.
Y eso es lo que me pasó con Dark. Y a mí Dark me encantó. Y lo voy a seguir confirmando. Y es una serie que tiene un gran valor, que es, tiene mucho replay value. No sé si, bueno, de poder volver a verla una y otra vez, que es lo que yo quería que Game of Thrones me entregara. Es que yo tengo una palabra sobre eso. Dale. Yo no puedo quizá indicar cuál es la mejor serie, porque yo también creo, o sea, como lo dije en algún momento, va mucho en los géneros de la serie, Sí. pero lo que yo sí puedo catalogar cuál para mí hace una gran serie, para mi gusto, es aquella que, justamente como tú dijiste ahora, puedo volver a ver y quiero volver a ver. Timo. Con Dark, te digo, me vi la primera y la segunda temporada dos veces en una o dos semanas, 2 semanas de haber, no, sí, dos a 3 semanas de haber sido, antes de que empezara la tercera temporada, porque quería refrescar la memoria, porque son tantas cosas que pasan que necesitaba mantenerme como fresquita de la información. Pero terminé de ver la tercera y ahora digo, no, ¿sabéis qué? No la vería de nuevo porque ya sé lo que pasa. Lo que me entregó Dark era de que estaba ahí pasando por dudas, inquietudes, suposiciones, teorías, ¿cachai? Y cuando ya sé cuál es la gran conclusión de esta serie, a mí al menos yo pienso, no, ¿sabéis qué? No la vería otra vez, porque ya sé cuál es la finalidad. O sea, ¿para qué me voy a estar haciendo caldo de cabeza si ya sé que este caldo de cabeza no va a ser real? O ¿Ya? Y en sea, ese caso, sí puedo decir que no, Breaking Bad sí me da la posibilidad de poder volver a verla más allá del desenlace que tiene, porque sí. la historia me entrega otras cosas más que la suposición, que es lo que me entrega Dark. Ya. O sea, ¿Cachai claro, cómo lo en la veo? mayoría de las series al final como que juegas con ver la sucesión de eventos y ver cómo avanza. En cambio, en esta estamos viendo porque necesitamos entender. Sí. Necesitamos entender más. Entonces, claro, la misión un poco de Dark es desenredarnos, pues, ¿cachai? En cambio, cuando tú ves otra serie, claro, puta, tienes toda la razón ahí, porque el replay value, a mi parecer, en Dark no se da. Yo al menos cuando la terminé de ver, siento que cerré la puerta por fuera, porque igual terminé un poco chato, pero no creo que sería un mal ejercicio en unos años más verla de nuevo. Pero una vez Ah, más, claro. no es esa serie que voy a ver siempre, no es mi sitcom. No, pero ¿Cachai? es que una sitcom tú puedes agarrar un capítulo, le pones random y listo. No, pero es que no hay nada más bonito que partir capítulo 1, temporada 1. Esa cosa es hermosa. No, sí. En una sitcom, me encanta. Bueno, el tema es que en Dark, por ejemplo, la vería una vez más. Yo creo que sí la podría disfrutar narrativamente una vez más, porque pasa lo que pasa con cualquier cosa que sea sobrecomplejizada, que yo creo que sí vas a entender más cosas desde un principio, a pesar de que entiendas el desenlace final. Yo creo que vas a ver las escenas con otro ojo. Entonces sí creo Buscando, que puede dar buscando para una pistas segunda que te vuelta, pero al alimenten para menos a llegar mí a esa ese segunda desenlace. vuelta no viene en los próximos 5 años. Sí. Sí, es que como que en ese caso prefiero darme la oportunidad quizá con una serie nueva o que no haya visto Ah, obvio. antes, ¿cachai? Ah, en ese sentido estoy de acuerdo totalmente, pero también pasa por los tiempos en los que estamos ahora, de que no sé, yo siento que hace 3 años atrás uno terminaba viendo, no sé, La Casa de Papel porque era una serie nueva que había salido. Sí. Pero ahora yo siento de que tenemos, o sea, yo al menos tengo anotada como las películas y series que quiero ver, así como cuando me van recomendando alguna que me convenció por X razón. Y Community. son demasiadas, ¿cachai? Y Sí. pasa que ahora hay demasiado material para ver. Y si bien Netflix creo que es como el blockbuster, así como en el sentido de, es como la opción que la gran mayoría tenemos, entonces si no está en Netflix es mucho más inaccesible, y si está en Netflix es mucho más accesible, aún así tenemos más opciones, o sea, ahora está esta cuestión de, no sé, ponte tú de Amazon Prime. Yo la he estado probando, tengo una cuenta y es como, weón, hay todo un Binden 2. Tengo todas estas posibilidades ahora de series buenas, ¿cachai? Que Claro. siempre he querido ver. Entonces, claro, yo también voy a preferir en este caso ver algo nuevo, porque No, hay muchas, pero muchas. eso no le quita peso, que es buena la serie. No, ¿Cachai? pues para Pero nada. ¿qué Pero serie le podría hacer el peso?
por lo de los últimos años en calidad y contenido. Yo creo que Better Call Saul podría ser una. Sí, por más, por eso digo, por más de que estemos hablando de distintos géneros, para mí Better Call Saul fue un tremendo, tremendo descubrimiento. O sea, por más de que la empecé a, yo la sigo desde el estreno, creo que agarró un vuelo impresionante, pero no tiene la popularidad que agarró, claro, y que la que tuvo Dark también. Entonces, no vamos a caer como en esa arrogancia, no. Porque probablemente las que los vea, que los que veamos Better Call Saul seamos también aquellos que quedamos más huérfanos de Breaking Bad. Pero en ese punto, por ejemplo, yo siento de que quizá una buena serie se puede catalogar en cuanto a que, más allá de que haya sido una serie corta, porque para mí 3 temporadas es una serie corta. Sí, 26 capítulos, hay temporadas de Friends con 26 capítulos. De hecho. Para mí lo que la hace ya una buena serie, y que, sabiendo de que no va a haber más de eso, es que tú digas, sí, hasta aquí tenía que ser, y no me quedo con ganas de más porque fue bueno, fue suficiente. Con Breaking Bad, yo creo que es algo que ninguna serie, o la gran mayoría, no sabe hacer. Entonces aquí aplaudo mucho a darle. Sí, definitivamente. Pero creo que quedó quizá, bueno, no sé, el cierre igual fue como bien certero. Pero podrías tú decir, oye, sabes que igual me gustaría más, y como que te caes con esa sensación de haber necesitado una temporada más, o que la historia haya seguido. Entonces te queda todavía como ese vacío. También, lógico que también puede ser, pero por ejemplo con Breaking Bad fue ese cierre perfecto. O sea, ¿pero cuánto te dieron Breaking Bad al día? Yo no. ¿Cachai? Cambia. Yo quizás vi la última al día, pero no estoy... Igual la agarré súper tarde. La gente ya venía hablando hace rato de Breaking Bad. Quizás vi todas las temporadas durante las últimas 2 temporadas de Breaking Bad. Y quizás la última la vi como cuando uno sabe que el producto ya terminó y tú decías a verlo, uno siente que el cierre es lógico. ¿Cachai? Pero quizás haberla visto entre primera y segunda, uno dice, creo que esto estuvo de más. ¿Cachai? Cambia la perspectiva. Porque ahora nosotros tenemos... Breaking Bad igual tenía material de más. Sí, igual el final de Breaking Bad es un poquito acelerado. La última temporada creo que estuvo de más. O sea, gran parte de la última temporada. Pero bueno, eso da para otro. En ese sentido, ponte tú, Dark siento que generó harto revuelo. Pero... Puta, es raro hoy en día, porque siento que tiene masividad. Sí. Pero no tiene esa masividad que es como el fenómeno cultural, ¿cachai? Pero es que si hablamos de masividad... Pasó con Game of Thrones, porque creo que hasta el día de hoy lo que generó Game of Thrones yo no lo he vuelto a ver. Y creo que es algo que sí es lo que pasaba con Lost, pero insisto, estamos hablando de la generación donde una porción de la gente consumía series versus hacer el producto como de consumo masivo... transversal. Entonces, en ese sentido, Game of Thrones creo que todavía tiene el trono. Ya, pero Game of Thrones cerró pésimo, pues no me haga abrir esa puerta de nuevo. No, una herida superada, es como que habláramos del final de How I Met Your Mother, no, por listo, favor, no listo, ¿no? Es que al jugo le gustó ese final, así que qué bueno. Sí, que lo How I Met Your Mother, concha. Ya lo tenemos que hablar en otros podcasts. Porque ahí tengo para rato. No, sí, eso lo vamos a hablar después. Yo creo que el mal final de una serie tampoco arruina la serie en realidad. Yo creo que no, como... pero dos últimas malas temporadas sí. Pero sí creo que muchas series comparten eso del es que no me gustó cómo cerró. Y eso al menos es lo que no pasa con Dark. Pero yo ya estoy acostumbrado a que la serie no termine como para el gusto de todo el mundo. Sí, puede ser. Pero es que igual, por ejemplo, cuando tú decís que Game of Thrones, la masividad, tampoco podemos hacerle mucho caso a las masas. Pues las masas, bueno, llenaron las cines con Avengers, pues entonces, no güey. Cuando se perdieron... Bueno, todavía agradezco... Cuando se perdieron... Yo no soy para nada fan de los superhéroes. O sea, conozco de los superhéroes, pero no me considero fan para nada. Y aún así yo viví todo lo que se vivió en esa década de cine de Marvel. Todos lo vivieron.
Y aún así, agradezco caleta el haber estado presente con vida en el momento en que se estrenó Infinity War y Endgame. No, bueno, sí, pero sí, es que yo creo que ahí es comparable a lo que pasó con Star Wars en los 70. Sí, así, pero le hizo mucho daño al cine. A mucho daño al otro tipo de cine, al cine. Muchas películas pasaron bajo el radar, ¿cachai? Por ejemplo, ahora que terminaron las Avengers, pudimos disfrutar películas así como un poquito más masivas, como Parasite, como Jojo Rabbit, 1917, Knives Out, ¿cachai? Incluso, ¿cachai? A mí se me pasó bajo el radar Baby Driver, y Baby Driver es un peliculón, porque estaban todos vueltos locos. Vela, está en Netflix, peliculón. Sí. Sí. Oye, llegó ahora, eso lo caché, pues estaba en Netflix. Sí. Qué loco. Así que, pero por podrían eso... Podrían estar todas las otras que nombraste y que no he visto. ¿Cachai? Entonces, agradezco, entre comillas, que Dark pasó en una época donde ya la masividad, la gente se desencantó con Game of Thrones porque le dio espacio a esta otra serie, ¿cachai? Incluso también claro. que Stranger Things, que fue otra serie que fue muy masiva, de una muy buena primera temporada, y ya va a pasar con Walking Dead lo mismo. Entonces... Y Stranger Things creo que es un junior Walking Dead. No, sí, ay, sí, va para allá. Va para allá. Entonces, sí, ya comenzó, ya no es lo Dark, mismo. Para que se acabe, Dark apareció en un momento justo, ¿cachai? Con una temática que no se había hecho en otro momento. Yo nunca he visto... A pesar de ser el tema que yo creo que puede ser más... enganchable y más usado, obvio, el recurso que sí, más repetido. Obvio que sí, pero no se ha usado. ¿Sí? Nunca se había usado con este nivel de profundidad y con este nivel también de simplicidad, porque claro, a la larga tampoco una serie tan enredada. Al final, ¿cachai? Es simple. ¿Cachai? Bueno, ya. O sea, si partimos la serie con el árbol genealógico completo. No podía ir, pu. Starter's Guide. Es como partir Memento con el final, pues, weón. ¿Cachai? No podí. Es como partir Star Wars con el episodio 1. Sí, podría. Ya, chiquillos, vamos despidiéndonos. Diego, ¿algunas palabras al cierre? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Serie favorita o no serie favorita? Bueno, de hecho aquí entendí que Víctor es el único que la considera serie favorita. Para mí sí, no sé si de la historia, pero fácil en un top 3, pero sí es mi serie favorita de viaje en el tiempo. Sí, yo me di cuenta que soy del... que para que calen en mi corazón hondo, necesito risas. Y no recuerdo haber reído ninguna escena con... para mí quizás lo era hasta la segunda temporada, y yo te digo, culpa mi ansiedad, quizás no la aprecié la tercera temporada como hubiese querido, quizás estaba más ansiosa que concentrada, pero porque yo hasta la segunda sí, porque para mí primera y segunda era definitivamente estaba en mi top 5 de series, y sí, la podría categorizar como alguna de mis series favoritas, y no sé por qué la tercera me bajó, quizás por eso digo, quizás por consumirla tan rápido. Ya, Dani, entonces, necesito la velocidad de consumo, no de ese top 5. O sea, creo que afecta tu percepción ahora, la velocidad del consumo. Pero creo que podríamos hacer esta pregunta en un año más, o cuando vuelvas a ver la tercera temporada. Claro. Ver si es que efectivamente, porque, bueno, a la larga, eso no va a afectar, que la hayan visto rápido. Dani, ¿el top 5 de tu serie? Go. Ay, no sé. Tantas series que no sabría. Lo único que te puedo decir en mi serie favorita es Friends, y sería. Gracias. Sí. Y mira, las mías son Community, Dark, sí, Breaking Bad se acerca algo, ¿sí? Y bueno, How I Met Your Mother igual podría estar, me gusta más que Friends, a pesar del final. A pesar de su final. Sí, yo igual lo incluyo. Better Call Saul yo incluyo entre las mías también, quizás. Verdad, sí. Creo que podría haber... Una serie que me gusta mucho, pero que la gente... Igual no se puede considerar serie porque no son como temporadas episódicas, son los cuentos de la cripta. ¿Perdón, qué cosa? Los cuentos de la cripta. Ah, ah, qué retro. Sí, retro a cagar. Juguito, ¿tu serie favorita? Misterio sin resolver, que es la que estoy viendo ahora en Netflix. No, broma. Pero sí estoy viendo Misterio sin resolver. Sí, también la estoy viendo. Porque, bueno, yo al menos consumí Misterio sin resolver cuando chico, entonces es como
tiene un impacto ahí, una conexión generacional. Pero series Más al favoritas, interior lo pide. yo miraría por yeah, How I Met Your Mother, sí o sí. The Office US, Friends, South Park, Los Simpsons, he nombrado puras comedias. Puras comedias. 24, me encanta esa serie, man. Y sé que es un producto muy como los 80, lo que era consumir Rocky Rambo Maquia. Terminator. Claro, Maquia. Pero 24 para mí, bueno, es perfecta su progresión, bueno, es bacán, es súper adictiva y súper No sé, acción. Y 24 Prison ancha. Break, solo primera temporada. Pero qué buena serie es la primera temporada de Prison Break. Sí, es que si uno habla de temporadas, sí, pues agregáis varias, po. Es que sabía que cerrarla antes, pero la primera Sí. temporada o si Stranger quieres que Things, me la generen primera. algo bonito, Montetú, me encanta Orange is the New Black y la gente no la ha visto, man. Oye, La pero es gente muy prefiere ver Vis buena. a Vis. Una Vis a Vis, ni siquiera la he visto, pero Orange is the New Black me la consumí, pero espectacularmente. ¿Sabéis cómo Es yo? buenísima, ¿cierto? Sí, es muy buena. Para mí, esa serie fue muy visceral. Una serie que me produzca esa sensación es para mí quizás la categorizo en serie, A mí me yo puedo conectó hablar de mucho mis con los favoritas. personajes, me hizo sentir, creo que hay capítulos que te hacen llorar. Sí. And Es With muy an buena E Orange. también es muy bonita. ¿Cuál? And With an E es hermosa. And Ah, With no an la he E visto. lloré mucho, lloré. Muy, muy Pero bonita, ojalá. ese llanto que hace rato que no tenía, que cuando lloráis de pena, por ejemplo, a mí en Black Mirror hay un capítulo que me cagó, o sea, más de uno, pero hay uno que yo recuerdo especialmente que me cagó. Que se llama ¿Cuál? que lloráis, es que, pucha, no me acuerdo cómo se llama, pero no es el crítico que a todos les causó pena, es uno que a mí particularmente me causó pena, que es el de el videojuego, que es el tipo que tenía la mamá enferma y se mete como a esta casa, una casa que era un Ah, sí, una juego. casa como Lo simulación, ya. conectaban y al final el tipo termina como vegetal. Bueno, no me acuerdo cuál, pero a mí ese capítulo me cagó y yo terminé sollozando, así, pero a llanto, sí, muy en mala. ¿Sabes? Quiere que con Black ¿Cachai? Mirror pueda hacer esa comparativa un poco con Dark, de que lo puedo estar viendo y me puede estar generando desagrado. Me acuerdo que me pasó con el primer Sí, capítulo de Black hoy el Mirror, primer que me capítulo, parece sí. súper repulsivo. Y aún así, viéndola así como, conche su madre, la serie buena. De hecho, no me parecería raro que mucha gente considere que es la mejor serie que ha visto. Sí, no, es verdad, es muy muy buena. Es demasiado buena y Pero demasiado bueno el es contenido. difícil repetírsela, ¿Black Mirror? ¿eh? Sí. Yo me Sí, la lo bueno es que repetí. son tan poquitos capítulos de que podía empezar de a poquito. Ponte tú, yo hasta el día de hoy sé que mi capítulo preferido es el de San Junipero. Muy bueno. Ya. No sé si lo han visto. Sí, pues. Que bueno, nuevamente jugamos con los 80, entonces tocas ahí Sí, la hermoso. hueá que me gusta. Pero Black Mirror, bueno, sí, sabes que la quiero poner ahí en la serie. Puta, todavía no veo esa película que salió como interactiva, Bandersnatch, creo que se llama. Bandersnatch. Es muy buena también. Y Sí, algo tiene. pasa que no me Dinámica. dan ganas de ver Black Mirror a cada rato, pero este año vi la última temporada, que creo que es del año pasado, no sé. Ponte tú el capítulo donde sale Miley Cyrus. Ah, es el Lo peor. encontré tan bueno, weón. ¿En serio? Lo cantó bien. Encontré tan bueno, ¿no? Es que aparte las canciones, weón, que he pegado, después las así bajando en MP3, weón, agregando al playlist. Bueno, buena, vean Black Mirror, la No, Black recomiendo, súper Mirror, raro. de hecho Black Mirror, yo te digo ya de las series densas, porque también, igual que tú, siento que las sitcom para mí, las comedias son muy fuertes. Sí. Pero de las series más densas, sí, Black Mirror ocupa, yo creo, dentro del top 5, definitivamente, porque Sí, para mí también. además que es una serie que se adelantó unos años a las cosas que están ocurriendo hoy día, entonces me encanta ver Sí, esa no, evolución, el ¿cachai? material con el que hablan perfectamente pueden colgarse otra serie y generar otra serie completa nueva. Pero estos buenos han sido súper como Sí. visionarios en eso, es como presentémosles todas las alternativas posibles. Yo, bueno, Sí. para ir como cerrando, quiero, bueno, hay una película que me encantó, pero no como, ¡ay, oh, qué bonita y todo! Pero no la quiero volver a ver, Requiem por un sueño. Ay, sí, qué horror. Recuerdo la primera vez que la vi. Oh, todavía no Real, tengo el recuerdo. La es naranja mecánica, buenísima. weón. No, la Sí. naranja. No, No, a mí, buena. bueno, y de hecho también, yo que vi La Naranja Mecánica también de chica, creo que también me dejó como Nunca me la he repetido, weón. esa No, pero sensación. O sea, cuando lo apalean, no, bueno, ay, para que no escuchan otra Sí, cosa. pero no, pero Requiem por un sueño, no, Sí. mucho. Oye, me De acordé de hecho, otra dime, serie que quiero ya, puro no. recomendar. O sea, que Ya, nadie más la ha vamos. visto y a mí me encanta. Es Curb Your Enthusiasm, weón. Ya.
¿La ubican? Claro, sí, ahora todos la conocen por la, por la canción, pero esa serie yo definitivamente la pongo en mi top 5. Es que bueno, los que quedaron viudos de Seinfeld tienen que ver Curb Your Enthusiasm. Es lo mismo que Breaking Bad con Better Call Saul. Soy de los pocos que creen que Curb Your Enthusiasm supera a Seinfeld. De la misma forma que mucha gente cree que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. Absolutamente. Y en lo retro, yo recomendaría a la gente de que vea Twin Peaks, man, porque creo que es una serie buenísima. Buenísima y súper de culto. Y que no te da respuesta hasta el final, weón. Y tiene tanta mística el pueblo que te dan ganas de conocer más de esos personajes. Y que sea tan antigua también le da un encanto bien interesante, ¿no? Sí, eso también es súper bueno. A mí, yo soy harto de rescatar series que ya tuvieron su momento. Entonces, y ahí tú te ves que lleváis también unas súper buenas impresiones. Y, sí. Que no se supieron valorar. Sí, es verdad. Bueno, Twin Peaks fue, es adelantada su tiempo nomás. No, hoy día funcionaría mucho más, a pesar de que... Sí, claro. Pues su tiempo yo creo que era muy... muy desagradada en general. Serie de trasnoche. Como el reemplazante. Claro. Va mucho también en cómo eres hoy, porque ponte tú, no sé, desde que vi Community, me puse a ver ahora Arrested Development. Y, me encanta, buenísima. Buenísima. Y esa siento de que si yo hubiese visto esta serie cuando salió, que fue paralela al casi el final de Friends, o sea, yo podría perfectamente haber terminado el Friends y haber empezado a ver Arrested Development en ese entonces. Y terminaste año 2004, Arrested Development 2003, 2004. Y Community. Claro, pero siento de que mi humor de ese entonces no hubiese acompañado la serie, para nada. Hubiese dicho como, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hacen estas tallas? A mí me pasa... Esta cosa de bordear es lo correcto, ¿cachai? Sí. Pero ahora sí tengo esa clase de humor. Entonces ahora sí lo disfruto. Y Arrested Development, cuando la dieron, creo que la daban en el Fox. Sí. Creo, en una época la vi. Sí, originalmente. Tarde, Yo vi capítulos... 24 y Arrested Development. Sí, bueno, que yo veía serie... Bueno, al menos cuando nadie veía serie, yo estaba viendo esas weas. Yo vi 24, capítulo 1. Ya, pues, y Arrested Development, yo la veía en la tele y era como, ¡ay, qué entretenido! Pero igual la veía en desorden. Y Arrested Development es rara verla en desorden. Porque hay harto también como con la sucesión de hechos. Y después cuando la vi en orden, y ya, creo que fue la misma época en la que estaba consumiendo Curb Your Enthusiasm. Y el humor es muy parecido. Sí, sí. Y te hace entender la joya que es Arrested Development, porque es una joya de serie. Y los personajes, bueno, qué familia más bacán. Y de hecho, si no me equivoco, la última temporada que hicieron... Fue la que la hicieron dos veces y la presentaron una vez como cada capítulo un personaje y después te presentaron la misma historia pero en orden cronológico. Y creo que ahí terminó la serie. No sé si es que alcanzó a salir otra temporada porque esta es típica serie que la cancelan y después vuelve. Yo estoy viendo ahora justo la última temporada que la estoy viendo por compromiso porque la última temporada es como está súper desordenada. No sé si será por lo que estás diciendo tú. Pero Netflix está muy, muy desordenado la seguidilla de capítulos, como que no tenía un porqué, no sabéis para dónde va. Todavía no se une. Netflix tomó las últimas dos temporadas y tuvieron un receso muy grande. O sea, las primeras tres temporadas fueron 2003, 2004, 2005. Lo siguiente creo que fue 2013 y lo siguiente 2015, una cuestión así. Entonces, te pegaste el salto cuando Michael Cera es adulto. Claro, cuando ya se pegó tremendo estirón, hasta George Michael, que me encanta. Mi lo tratan de pasar por adolescente. Sí, lo tratan de pasar por un cabro de 16 años. Pero, más allá Job, de eso... Bueno, me encanta el personaje de Job, bueno, cuando hace magia, con Final Countdown de fondo. No sé, es muy buena la serie. Pero claro, perdió el hilo, que es lo que quizá pasó con Community, que, pucha, tenéis tremendas cuatro temporadas iniciales. La quinta como que ya está ahí, la sexta como que, uy, ya, quizás hasta la seguís viendo por compromiso porque ¿Vieron el final? ¿Viste el final, Dani, no? El último No lo cuenten. Me quedan tres capítulos. Sí, yo lo vi. Sí, muy lindo. Me encantó el último capítulo. Mañana lo termino. Yo tenía una teoría, pero no se cumplió tampoco. Ya, de ahí la hablamos. A ver, se viene el especial. Bueno, vamos a tener pronto en el siguiente capítulo al especial de series noventeras, de sitcoms, de Friends, How I Met Your Mother,
Vamos a hablar Capítulo incluso único. de series de como Parker Lewis, series como Salvado por la Campana, series que nos acompañaron, Qué bueno. Baywatch. como Baywatch. Yo hablaría de Sí. todas las que del Warner. Yo crecí con las series del domingo por al mediodía en el Warner. O sea, la Dani vio Popular. 3x3, no estoy hablando paso a paso, Ya, El se Príncipe viene. del Rap, ¿Quién manda a quién? Oh, ¿quién manda quién? Bueno, Oh, ¿quién sabemos manda quién, quién? ya lo Oh, sabemos. ya sabemos quién. Pero sabemos que ¿Quién Nicolas manda? Cage aún no sabemos si es bueno o malo. Ya, chiquillos, un gustazo escucharlos, qué lindo, ojalá se nos venga pronto el siguiente capítulo. Muchas gracias por escucharnos todos. Nos Adiós, veremos chicos. Adiós. más adelante. Bye bye. Gracias, Dani, te pasaste. Adiós. Chau, chau, Gracias a ustedes. chau.